I was biting the time zone, and we embellished the banks of our bloodstreams, and threw caution to the colorful. I am a fell asleep in a car, until the bumps woke me up in your grip, and the tide took me to your mouth, and I swept me back down to your palms. It's then that put me inside the reminder that yours is the only ocean. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es 19 de diciembre y yo estoy feliz aquí porque estoy transmitiéndoles la final de Cars. Este es el campeonato final de FedeCar. Ya tengo la lista de las clasificaciones de los pilotos que van a correr el día de hoy y pues estoy aquí para contárselas. Yo sé que ustedes están muy pegados a través de la www.cncspeed.com. Con el doctor y piloto Jairo Kropatowski. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Está feliz de estar aquí en el Campeonato Nacional de CAR? Estoy muy contento porque es una buena entrega que se le está dando a todo Colombia a nivel nacional y sobre todo estamos con los semilleros, el futuro del kartismo en Colombia. De aquí saldrán todos los de Montoya y estamos muy, pero muy contentos. Y los invitamos a que vayan a hacer deporte, que es lo más importante, convivencia y paz. La paz de Colombia está a través del deporte. Me encanta ese mensaje que el piloto Jairo le envía hoy a las personas que nos están viendo a través de la www.cncspeed.com. Y yo quisiera saber, aparte, ¿cuál es la gestión de Coldeportes básicamente en el auto, la gestión y como el aporte que está haciendo básicamente al automovilismo en estos momentos?
como director de Coldeportes tenemos más de 59 federaciones. Esta del kartismo es una de ellas. A todos lo estamos apoyando. Estamos apoyando además a partir del 1 de enero a 300 deportistas élite. 300 deportistas élite, que significa que son los preparatorios para los Olímpicos del año 2012. Pero además 70 mil millones que vamos a invertir solamente en el programa Semillero Supérate, que es el programa presidencial del presidente Santos. Y además a las federaciones les hemos multiplicado por 6 el presupuesto para que puedan competir. De hecho es que estamos jugándonos porque estamos convirtiendo el deporte de Colombia a través de una política pública y una política de Estado. Muy bien, y otra cosita, contémosle a la gente en qué categoría está. Yo estoy en la Master, que son mayores de 35 años, y somos 10 vehículos que estamos corriendo muy contentos, y hemos invitado también a diferentes personalidades internacionales. Y Mónica, que es la única mujer, por favor acompáñanos. Mónica es la única mujer que corre aquí en el kartismo, una mujer que lleva más de un año, ¿cierto? Mónica, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sí, más o menos. 6 meses. Entonces ambos están de compañeros y de rivales en la pista. Sí. Yo le estoy ganando, no, mentira, ella me gana, ella... Es lo que queremos saber, ¿cómo van las posiciones? Ella tiene más experiencia que yo. Poquita, la verdad, estamos ahí parejitos. Mónica, ¿cuánto lleva? Bueno, yo llevo como 6 meses y llevo 4 carreras, esta es la cuarta. No, me alegra ver una mujer aquí en la pista, no, súper chévere. En estos momentos yo le voy a hacer entrega de una cámara onboard para a ver si la podemos instalar en su car y que va delante del carro, de donde se ve la adrenalina que se tiene en el car. ¿Te parece? Dame un segundo. Aquí está. Te la vamos a mostrar a las personas que están viéndonos en estos momentos. Se ve ahí en el carro para medir toda la velocidad, para medir y para mostrarle a los colombianos la adrenalina, ¿no? El que uno vive en un carro. Vamos más de 120 kilómetros por hora. Es algo bello, hermoso y adrenalínico, que es muy importante. ¿Cuál es la velocidad máxima que se alcanza en el car en la pista? Mónica, yo creo que esa recta se alcanza a 130 por ahí. 120, 130 kilómetros por hora. Y la curva, la última curva ya está cogiendo más o menos unos 90, 100 kilómetros por hora, que es bastante. Bueno, entonces mis queridos internautas, no se pierdan esta transmisión porque esto hasta ahora empieza. Bueno, está haciendo un calor impresionante y yo me voy a meter aquí a los pits como a contarles más o menos qué es lo que pasa aquí detrás de los carros y vamos a cogerlos así como infraganti. A ver, hola, ¿cómo estás? ¿Me regalas tu nombre? Carlos Carballo. Carlos, ¿tú qué le estás haciendo al carro en estos momentos? Ahorita, bueno, estoy limpiando un poquito para después cambiarle la relación, porque está un poquito de relación más fuerte porque se le está quedando un poco al carro. ¿Y él es el piloto? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Javier Carballo. ¿Cómo es el número de tu car? 24. Nos vamos por acá con el car número 31. Hola, ¿cómo es tu nombre? Ernesto. Ernesto, ¿qué le estás haciendo al car? Estoy apretándole el codo, que nos hicieron una revisión ahorita. He vuelto a colocar las cosas en su sitio. Ah, bueno, ¿y ya casi está listo? Sí, es eso y ya. Aquí tenemos una niña piloto. Está descansando, pero pues igual no importa. Yo como estoy acá metiéndome. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Valeria Carballo. ¿Cómo te ha ido hoy? No, bueno, hoy en la clasificación, en realidad no pudimos clasificar porque se me perdió la cadena y pues doblamos ahí todo el cigüeñal y eso, y bueno, pues nos tocó cambiar de relación y para ahorita la primera prefinal. ¿Y cuál fue tu experiencia y cómo es tu experiencia en el Campeonato Nacional de CAR? Bueno, pues yo en realidad soy de Venezuela, estoy aquí invitada corriendo acá. Y pues bueno, en Venezuela me fue bastante bien, finalicé de cuarta en el campeonato de NiciCart Venezuela. Y bueno, pues acá ayer hice un cuarto lugar y en las otras dos carreras no me fue muy bien. ¿Qué se siente como mujer estar, digamos, representando en estos momentos, pues sí, o sea, las mujeres en este deporte? Bueno, pues verdad, es una sensación bastante extraña competir con puros hombres, por lo menos en mi categoría soy la única mujer. En Venezuela sí habemos 3, más o menos. Y bueno, acá a veces es un poco incómodo porque... ¿Cómo es la relación con los hombres? Es un poco incómodo porque a veces te ven así como que hace esta acá, pero bueno,
he dado bastante bien con los tiempos y bueno, tratando de dar lo mejor. Un saludo a todos y de verdad vengan a ver las carreras que son bastante emocionantes y bueno, que pasen una feliz Navidad. Bueno, sigamos el recorrido que esto todavía no termina. No, por acá, mira, me voy a meter aquí. ¡Hola! Él está debajo del carro, pero pues no importa. Este es el car número 517. ¿Cómo es tu nombre? Gerson. Gerson está aquí debajo del carro. ¿Qué le estás haciendo? Acomodando la cadena. ¿Y qué pasó? Se nos voló. Caímos en un pianito y se nos... I was biting the time zone. Now we embellish the banks of our bloodstream.